Nuestra edición de este mes del programa de la buena gente de Baeza, esa B de buena gente, esa B de Baeza que fusionamos una vez al mes en este espacio televisivo, se viene hoy a las dependencias de la asociación Proyecto Ilusión. El Proyecto Ilusión tiene como principal objetivo la defensa de los intereses de las personas con discapacidad. A mi lado está Lola Cruz, que es la presidenta de la asociación. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lola? Muy bien, gracias. Lola se ha puesto un poquito lejos. Acércate un poquito, anda. Acércate un poquito a mí. A mí. Eso, para que yo pueda llevarte el micrófono. Y Paqui Martínez, que es toda una veterana en la asociación. Hace un momentito me decía Paqui que ella llevaba 13 años. 14 años. Fundamos la asociación, yo y otras personas. O sea, que un grupo de... De personas. De baezanos. Nos dieron una charla y desde ahí salió la asociación. Y dijisteis... Proyecto Ilusión, porque es un proyecto con mucha ilusión. Dijisteis, hay una necesidad que cubrir. Pero porque te afectaba directamente en algún problema familiar, es decir, tenías un discapacitado, tienes un discapacitado en la familia. Dos niños, ¿no? Una tiene 28 años y otro 34. Sí, pero como si fueran tus niños, ¿no? Mi niño, va a ser para toda la vida mi niño. Claro, claro. ¿Y sentiste la necesidad? ¿Había un vacío? Sí. Y teníais que, de alguna forma, llenarlo, ¿no? Trabajar. En los servicios. Sí. Que se habían de prestar. Y como, porque yo lo he dicho, no sé si lo he dicho acertado o desacertadamente, vuestro objetivo es la defensa de los intereses de, fundamentalmente, de los discapacitados, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, luego, ¿cómo se defienden esos intereses? Es donde ya empezamos a meternos en la pomada, ¿no? Es complicado en la sociedad en la que estamos a veces integrar a estas personas que tienen una discapacidad tanto en terapia, en empleo, en la sociedad en común, en que los vean como una persona más, como alguien que sí, que tiene una dificultad, pero que todos al fin y al cabo tenemos una discapacidad, aunque a veces no me gusta exactamente esa palabra, discapacidad. Discapacidad, todos tenemos una discapacidad para hacer algo. No todos somos viables, digamos, para hacer una actividad u otra, ni somos todos abogados, ni somos todos médicos, ni somos todos... No, somos todos luchadores de la vida. Y estos niños son luchadores de la vida, pero además con una dificultad añadida más, cada uno en un sentido, intelectualmente, motormente, bueno, hay muchas patologías. Dentro de nuestra asociación hay 42 usuarios, cada uno de ellos tiene una dificultad para desarrollar una función y bueno, y todas son acogidas a la asociación porque Baeza tampoco es muy grande. Baeza, Úbeda, en la comarca pues englobamos algunos de estas personas que necesitan pues eso, que el día a día haya terapia, haya gente que le apoye, que le ayude en sus dificultades para que tengan cierta autonomía y que tengan cierta... prepararlo un poco para la vida diaria. Y bueno, pues en ello está la asociación Proyecto Ilusión. Sí, porque aquí hablamos de grandes... o mencionamos y pronunciamos grandes palabras, ¿no? Defensa de los derechos, discapacitados, pero ahora habría que empezar a acotar la cosa. ¿Qué es un discapacitado, ¿no? ¿Qué entendemos por tal? Porque claro, los técnicos seguramente lo tendrán muy claro. Pero la gente, el común de los mortales, los que no somos especialistas, ¿sabemos qué es un discapacitado? Yo creo que no. Yo creo que todos somos discapacitados. Y lo vuelvo a decir, según para qué cosa. Según para qué cosa, claro. Y somos habilidosos según para qué cosa. Lo que pasa es que a estos niños pues se les pone su etiqueta porque tienen una dificultad añadida. Y aparte de la dificultad añadida, encima la sociedad a veces nos pone ciertas barreras. Gracias a Dios cada vez más pues se ve aceptada esa dificultad. Hay profesionales que realmente ayudan a estos niños para que poco a poco vayan teniendo una vida un poquito más integrada, lo que llamamos diversidad funcional, lo que llamamos conciliación con la... Con todo lo que es la sociedad, con todo lo que es el mundo laboral y demás. Para eso, evidentemente, papel fundamental las asociaciones. Y la asociación Proyecto Ilusión, yo llevo poco tiempo, yo voy a hacer 2 años y medio, pero Paqui, gente como ella, Maripepa, María Luisa, hay 8 o 10 personas en la Junta que siguen luchando por su hijo, varias presidentas que había aquí, ellas luchan y los principios de la asociación Proyecto Ilusión fue precisamente por aunar un poco de esfuerzos
para que, aunque ahora mismo tenemos un espacio pequeño y estamos bueno en el proyecto ahora de que... Ahora dónde estamos, si te parece. Yo es que me alargo y no tengo... Los espectadores, sí. Sí, para intentar, pues bueno, que conozcan nuestra asociación, sí. Porque este proyecto es bonito. ¿No? Ilusionante. Sí, claro. Permíteme, Lola, Paqui, cuando os reuniste y dijiste, vamos a defender los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, yo te pregunto, ¿cuáles son los derechos de las personas con discapacidad que no sean los mismos o que sean diferentes a los derechos de las personas sin ninguna discapacidad aparente? Es decir, ¿unos tienen unos derechos diferentes a otros? Sí. ¿O cómo va eso? Yo no, que no lo entiendo. A ver. Yo no te lo puedo explicar muy bien. Yo lo que veo es que si tú trabajas y yo trabajo, es porque una persona con discapacidad no puede trabajar. O sea, si yo tengo el derecho a trabajar, por ejemplo, sí. ¿Por qué una persona con discapacidad no tiene ese mismo derecho? Y, por ejemplo, el ayuntamiento o el gobierno tiene que tener 5 personas de cada 100 trabajando. Sí, es el 5% que marca la legislación, ¿no? Y va a ser que no. De integración de discapacitados, sí, ¿no? Está muy bien. Y ya no es... Y no se cumple. ¿Qué va? ¿Qué va? Y luego ya otra cosa es que ya no es lo que el chiquillo o la persona gane. Lo importante es que la persona esa con 20 o 30, aunque sea un niño grande, esté, que me tengo que ir a trabajar, que tengo mi horario, que tengo que venir, que tengo que ir, que mamá, que tengo que ir con mis compañeros a... Entonces, eso es importante, ya no es el dinero que gane, es que me tengo que arreglar, que me tengo que... Que tengo que trabajar, que tengo... Quiero tener una vida... Que tengo que tener una vida. Plena, entiendo, mi amigo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo de... que los sábados hay gente voluntaria que se va con ellos de paseo, que se van de paseo, claro. Que se van a la discoteca. Ya no es que... Es que se junten con gente que esté... Claro. Porque con personas normales lo echan para afuera. ¿Por qué? Pues porque los otros tienen unas ilusiones de irse a una discoteca, de irse de ligar con las amigas, y estos les estorban. Sí, es muy... Claro, claro. Es muy duro. Es triste, pero es verdad. Pero la experiencia diaria de una madre, claro, que lo ve... Y sufre porque no, a tu hijo lo discriminan por el hecho de tener una discapacidad. Pero lo estás viendo, claro, desde que tiene 14 o 15 años, que empiezan ya... Y ellos sufren muchísimo, como es natural, ¿no? En ese sí, pero... Entendemos eso. Ellos, por ejemplo, aquí en la asociación, como ellos son todos... Cada uno tiene su patología, pero son todos iguales. Al final todo igual. Entonces, ¿no? Que nos vamos a la asociación, que... Ahora están haciendo el teatro, que es Paso Mañana. Sí, sí. Y como aquí es estrecho... Sí. Tengo yo un sótano grande y se van a, y lo están ensayando allí casi todos los días. Yo no he visto el teatro. ¿No lo has llegado a ver, Paqui? No, no me dejan verlo. Ah, una sorpresa. Sí, entonces yo estoy en la cocina allá arriba y lo siento reírse, se lo pasan como los indios, qué contentos. Como los indios felices, porque felices. Luego hay otros indios que no son tan felices. Yo de que ¿no? lo siento, yo me río sin saber lo que yeah. Porque están ensayando, que no lo ha hecho bien, que lo ha hecho... Qué bonito es. Bueno, al teatro a lo que se refiere Paqui es que el día 14, efectivamente, dice, pasó mañana, es verdad, que ya andamos, ¿cómo va el mes? Qué deprisa va esto. No, veo comiéndonos las uvas, pero casi ya. Luego ya me contaréis cómo os coméis las uvas si os reunís aquí. Bueno, el día 14 de diciembre en el Teatro Montemar, a las 6:30 de la tarde, pues ellos van a organizar, es decir, el proyecto Ilusión, pues tienen ya un tradicional festival y hacen teatro. Bueno, hacéis más cosas que teatro, porque... Sí, sí. A ver, voy a sacar la chuleta. Sí, ¿eh? Veo que tenéis pasarela de moda, tenéis sorteo de una cesta de Navidad, que no os falte de nada. Sí. Y bueno, y además hay teatro, ¿no? Sí, teatro, que sí, y la obra se va a llamar... Bueno, aquí no Perfección. Lo pone. Perfección. Sí, bueno, es la asociación Perfección, es la que... Y la obra, no sabemos cómo la se llama. La obra, ¿no? Se llama, sí, Perfección. Ah, bien, bien, bien. O sea... ¿Qué? Y lo ha escrito... Es que esto me pasa por plegar el cartel. Sí. Presentación de, o representante de la obra de teatro interpretada por los jóvenes de la asociación, de vuestra asociación, y la obra se llama Perfección. Exactamente. Y bueno, lo ha escrito... ¿Quién lo ha escrito? Mi hija, que es una discapacitada. Caramba, eso tiene ya... No, ahora... Eso tiene doble mérito. Bueno, ya no creo que se me caiga más. Como si te caigan mal los papeles. Me comprometo ante los espectadores que no se me caigan más, porque están más pendientes bueno, de cuándo se le caerán los papeles al presentador... que de lo que decís casi vosotras. Así eso no puede ser. Ya, en fin. Voy,
Perdóname que te interrumpa, quería apuntar un poco sobre el tema que comentaba Paqui, sí. de bueno, si se realmente se los puestos de trabajo, los razonamientos. Te refiero a la discriminación, ella hablaba de sí. eso, ¿no? Todo ese tipo de cosas, nosotros, la asociación está apostando por colaborar con el pacto local que se llama Concilian en Baeza. Es un pacto que están haciendo tanto las asociaciones como algunos representantes de gente que bueno que quiera apostar un poco de empresa y demás con el ayuntamiento precisamente para concienciar de tanto conciliación de vida familiar como integración de personas discapacitadas en los puntos de empleo. Creo que es importante apuntarlo porque aunque bueno normalmente a grandes rasgos parece que se hace, no siempre se hace y entonces pues bueno, se intenta a través del Ayuntamiento y a través de la Junta de Andalucía y un proyecto europeo acercar un poco este tema a concienciar precisamente a las empresas y a todas las asociaciones para hacer un empuje para que la gente que tiene familias discapacitadas o que tienen alguna discriminación o pues apuesten por concienciar a la sociedad como ciudadanos y como un pequeño granito de arena para que de alguna forma se conciencia a la administración de que han de respetar esos puestos de trabajo, han de respetar un poco a estas personas en todos los sentidos, no solamente en el aspecto laboral, sino en el aspecto social. Y este pacto local creo que bueno se está empezando a conocer. Nosotros, de hecho, en el calendario que nosotros tenemos... A ver. Este calendario lo hemos incluido, el calendario 2015, que colaboramos con la Asociación Cultura Amor y Paz. Pues precisamente dice, la Asociación Proyecto Ilusión apuesta por la conciliación y la corresponsabilidad, entidad adherida a Programa Concilia, que así se llama el programa, Andalucía. Bueno, con Europa, por exactamente, la Junta de Andalucía. Porque creo que tal y como están las cosas hoy en día, un ciudadano, una persona tenemos la obligación de intentar hacer algo más por concienciar a que la administración de alguna manera se dé cuenta de que hay muchos aspectos en la vida de las personas más desfavorecidas, llámese discapacitados, llámese inmigrantes, llámese asociaciones que están más excluidas de la sociedad. Tenemos que hacer algo para que esto siga adelante pero cada grupo con su problemática claro, concreta. Vosotros estáis trabajando con discapacitados, ¿no? Tanto psíquicos como... Intelectuales, como motores. Como motores, sí. Bien. Las instalaciones en las que estamos, a las que tú te referías, son pequeñitas, pero tenéis varias dependencias. He visto, hace un momento nos hemos cruzado con la logopeda. Me pregunto que por los servicios que prestáis aquí. Tenemos logopeda, tenemos psicóloga, tenemos fisioterapeuta a través de ASPACE, en convenio con ASPACE, tenemos respiros familiares, bueno, hacemos el teatro también a través de una psicóloga. Respiro familiar es que acojáis a los niños o a las niñas durante una hora los sábados, ¿no? Para que la familia descanse un poquito. Y con voluntarios que los chicos... Y tengan, bueno, pues los padres tengan un poco de vida íntima, ¿no? En esta sede, bueno, pues ahí hay un tiempo de espera, mientras que estamos, el ayuntamiento nos va, ahí hay unas instalaciones que están un poco pendientes de adecuar y demás, pues para unas posibles y futuras instalaciones para la asociación. O sea, que esperáis que os cedan un local con más posibilidades, sí, ¿no? Sí, hay, bueno, de hecho ya hay un proyecto ya acabado, pero estamos ahí, bueno, hay dos o tres detalles que un poco... últimas con el ayuntamiento y demás y bueno, posiblemente pues bueno tengamos una futura sede. De hecho esta sede bueno pues la verdad es que se nos queda pequeña y las instalaciones son pues bueno ya lleva muchos años y la asociación ha crecido. Estamos en la instalación del Colegio de la Milagrosa, ¿no? Claro, ahí detrás está el convento y bueno pues estas instalaciones tienen muchos años y bueno mucho sabor a colegio pero muchos años. ¿No, Paqui? Sí, por supuesto. Tú lo conocías como colegio de sobra, ¿no? Claro, sí, por supuesto. ¿Eh? Y yo esto ya cuando nos lo dieron, nos dieron una habitación grande. Nosotros ya lo cortamos poquito a poco, ¿no? Y lo hicimos ya nuestro paquete. Cuando empezasteis con la asociación, recursos ninguno, lo que poníais vosotros, ¿no? Y nos se dieron la Cruz Roja, allí en las Montarbas, que allí es donde empezamos allí. Ah, sí. No haría calor allí ni nada, ¿no? No.
Pero allí, además, que venía muy poquilla gente, nada más que a lo mejor día 12 chiquillos. El Arca del Agua, ¿no? El Arca del Agua. Y allí nos dieron dos habitaciones, que era lo que teníamos. Luego ya después, el ayuntamiento ya nos dio esto, ya lo arreglamos nosotros y ahora estamos esperando lo otro. ¿Y cómo financiáis? Apuntáis, supongo, que a un bombardeo, vamos. Sí. Donde os enteráis que hay una línea de financiación para asociaciones con vuestros objetivos, con vuestras características, allí que vais vosotros presentando un proyecto, supongo. Pero además de eso, haréis de todo, ¿no? Aparte de los proyectos de subvenciones por dinámica de bancos, cajas y demás, que siempre, la verdad es que la Caja Rural nos ayuda, la Caixa nos ayuda, entidades de, la verdad que casi todas las cajas digamos todas las cajas y bancos de Baeza nos están apoyando en mayor o menor medida, acorde a la entidad. Aparte de eso, pues Diputación también, cada subvención que sale, a través del Ayuntamiento, si hay que hacer un evento, pues el teatro no nos cuesta, lo otro, en fin, nosotros aportamos los seguros, como es lógico y demás, y en fin, hay una buena colaboración en ese sentido. Y bueno, pues aquí tienes dos o tres cositas que hemos, bueno, este mes que llevamos, de verdad, de hecho. A ver, ¿por qué? Pues mira, la presentación del calendario. El calendario, que por cierto es precioso, ¿eh? Es muy bonito, la verdad que es muy bonito. A ver, quítale la portada. Bueno, ah, estáis todos ahí, ¿no? Aquí tenemos que agradecer. Esta fue la primera, a ver, la de las primeras de fotos que hicimos, sí, que bueno, fue un teatro de una mamá de un colegio de aquí de Baeza, de Machado, sí. En el cual está mi hija, pues bueno, no solamente Machado, ¿cuál sino... ¿Cuál es tu hija? Mi hija, a ver, es que aquí me parece que en esta... Sí, aquí está. Ahí la tienes, mírala. Aquí está, aquí claro, está. Mírala. Aquí está. ¿Cómo no la voy a reconocer? Pues si es... Pues es tu hija, ¿no? Es mi hija. Lo que pasa es que si eres siete sincera, estamos tan liados que es que la presentación del calendario fue el día 7 y sí, todavía no he visto la foto. Además, esto era, bueno, con los últimos, sí, no nos dejaban ver el calendario, igual que el tema del teatro comentaba Paqui, no nos dejaban ver el calendario hasta la última hora. Yo llegué 10 minutos porque salí de trabajar, entonces llegué 10 minutos antes de la presentación del calendario y bueno, y no he tenido la oportunidad todavía de verlo. Entonces, bueno, aquí están la mamá del teatro, que hicieron luego una foto, colaboraron y pusieron su imagen para estar con los niños. Luego está la Sinfónica también. La Sinfónica de Baeza, aquí estuvieron los cetreros de una asociación de hidros. Bueno, estuvieron con las águilas, con los búhos en el parque. Se pasaron los críos, genial. Se pasaron los críos, bueno, una tarde preciosa. Aquí están, bueno, pues está mi niña, está Mari Carmen, está María. Habéis recogido en el calendario lo que hiciste durante las distintas meses, actividades, ¿no? Que hemos... Y están ahí en la fotografía. Sí, muy sí, bien. Tanto la Sinfónica como los cetreros, como... Pues si me permites, yo quisiera hacer una pequeña reflexión, invito a las dos, Paqui y Lola. Lola, Paqui, vosotras, además de... sois amas de casa, además sois mujeres trabajadoras, además, pues tendréis vuestro, bueno, pues tenéis vuestros hijos con algunos problemas, algunos con más problemas, otros con menos problemas, y además de eso os involucráis. Es decir, que eso tiene un, para mí, que acabo prácticamente de conoceros, tiene un mérito extraordinario. Supongo que esto habrá que verlo, vivirlo todos los días. Es decir, no tenéis vida privada prácticamente, ¿no? O sea, estáis todo el día dando vueltas de un lado para otro, ¿no? El mérito es ver que tu hijo con una dificultad, en el caso de ellas ya son más mayores y ya sí, gracias a Dios tiene bastante autonomía, sí, pero en el caso de una niña pequeña o de muchos niños pequeños que tenemos aquí, sí, nuestro mérito es simplemente ver un pasito más de cada en el día a día. Pues un niño que no habla, que te empieza a decir más y quiere la intención de eso comunicarte, todo, ¿no? que con un pictograma, con una foto es capaz de intentar relacionarse. Como el caso de niños que no hablan. Digo que eso lo compensa todo. Eso, el primer ¿no? día que su hija empezó a andar, ¿sí? Empezó a andar aquí, ¿te acuerdas? Sí. Mira, no me digas. El 18 de febrero. Año y medio, no se me olvidará jamás. Empezó aquí, sí. Se echó a andar aquí. Sí, pero en ese pasillo que hay ahí. A ver, que Paqui lo va a describir. ¿Cómo empezó fue? Porque estaba agarrada ahí en la barandilla, que tenemos una barandilla ahí y iba agarrándose. Pero ya llegó un momento en que se soltó y estábamos ahí 6 o 7. No fue capaz de ni de llorar, y la, ni de reír. Y la chiquilla andando, y nosotros estamos mirando a la chiquilla. La chiquilla volvía, ya, pero como ella ya veía que no se caía, venía, iba. Y nosotros todos ahí, una echándole fotos, la otra. Entonces eso es muy bonito. Qué momentazo, ¿no? Claro, y entonces ese momento se quedó ahí grabado, pues porque era muy bonito. Claro, tú,
tienes un hijo con un año y anda, y ella a los 4 años y pico, y dices tú, ¿dónde está la gracia? Pero para ella es mucho más importante eso. Yo creo que sí, la gracia está bastante clara, ¿no? Que lo normal es un nene con un año que ande, con 12 meses, con 13 meses, dice, ¿cuándo con 13 meses? Pero el de ella es que es bonito, bonito, y los nuestros... Porque no sabíamos cuándo iba a arrancar. Exactamente, cuando va a hablar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, los míos andan más o menos a su edad normal, pero claro, tiene otras dificultades. Pero en un chiquillo que te diga papá o mamá, pues lo más bonito que hay. ¿Por qué? Pues porque lo has conseguido, la logopeda la ha ayudado, la otra la ha ayudado y es muy importante. Entonces, el objetivo nuestro es lo que tenemos. Bueno, yo, por ejemplo, estoy loca perdida con que mi hijo haga en el teatro, claro, y que le salga bien y yo disfrutar de que mi hijo disfrute. Tenemos que sacarte en la butaca viendo la obra de teatro. Sí, bueno, yo... Tenemos que sacarte para que te vean. Yo no, nerviosa, perdida. No vas a estar como nerviosa. Una... Nerviosa. Como si fuera a graduar. Yo lo que quiero es difícil de... Yo a mí me da igual que lo hagan bien o lo hagan mal. Yo lo que quiero es que ellos se sientan bien. Y cuando ellos terminen y dicen bingo, pues ya está. Con que ellos estén contentos, yo me da igual. Bueno. Paqui, seguro que va a salir muy bien. El día 14, a las 6:30 en el Montemar, no lo perdáis. ¿A cuánta gente atendéis? Dame un dato, en tu calidad de presidenta. Tenemos 42 personas de discapacidad de diferentes edades, desde 2 añitos hasta 40 y algo. Bueno, ya me amplía ya el tema, me pierdo un poco. Sí. Y luego aparte, bueno, pues tenemos 80 y tantos colaboradores, 90, que de personas... ¿Voluntarios? No, esas personas son socios colaboradores que aportan con una cuota y colaboran en si tenemos una actividad y acuden, pues siempre hay alguien que echa una mano. ¿Y voluntarios y activos? Es decir, gente con la que voluntarios, podéis contar. Voluntarios, pues tenemos de la SAFA, de un programa que hay combinado con la SAFA, vienen unos 12, creo. Y viene cada sábado, sábado viene un grupo. Sí, lo que me has comentado, que los acompañan a tomarse un refresco. Hay sábados que hay más voluntarios. Qué chiquillo, ¿no? Yo ya, como yo vengo a abrirle la puerta porque mi hijo viene, pues entonces vengo yo. Y buenas tardes, digo, si no hay nada más que voluntarios, chiquillos y chiquillas, muchachos, pues con 20 o 25 años, pero además viene hasta 2 o 3 personas que están casaditos y tienen hijos. Oye, pero qué bonito eso, ¿no? Sí. O sea, que chavales con 20, 20 y tantos años, que en lugar de dedicar su tiempo, pues lo que pasa, lo que entendemos por esa edad, ¿no? Que se dediquen al voluntariado, eso es hermosísimo, ¿no? Eso es increíble, la verdad que sí, que a veces... Eso demuestra una concienciación del problema que va mucho más allá de lo que pensamos, ¿no? De la SAFA vienen 2 grupos, dos sábados. Y luego de nuestra asociación, como digamos, porque son hermanas de discapacitados, como decimos, y otras 2 o 3 voluntarias, entonces ellas vienen también, que son ese grupo de Baeza, y el otro de la SAFA, muy bien, le decimos nosotros. Sí, sí, sí. Y entonces igual ellas vienen, están aquí con los chiquillos, se los llevan, se juegan, tienen karaoke, y se lo pasan como los indios. Bueno. Lola, veo que voluntarios no os faltan. Lo que siempre faltarán son recursos, porque claro, tenéis que estar pidiendo, cuanto más recursos económicos tengáis, más recursos humanos podéis contratar y mejores servicios se pueden prestar. Y mejores instalaciones se pueden prestar también a vuestros asociados y a vuestros beneficiarios. En definitiva, que es de lo que se trata, los chavales, los chicos, las chicas, los hombres y mujeres que vienen aquí a disfrutar de las instalaciones. Yo me llevo un sabor de boca magnífico. Paqui era un poco reacia hace un ratito cuando, antes de encender los focos, decía, uy, si es que no me he arreglado, ¿no decía eso? No me había pintado ni me había... No se había pintado, yo también. Si estás muy guapa, Paqui, no te va a dar igual, vas a estar muy bien, porque la belleza va por dentro y yo creo que sois grandes. Por supuesto, sí. Muy grandes. A ver, tenéis el problema, lo habéis vivido directamente, lo seguís teniendo, acabas de decir lo que es para toda la vida. Sí. Pero habéis tenido el valor, y eso es importantísimo, de sacarlo fuera, de que los demás podamos verlo, de compartirlo y de decir, aquí estamos nosotros. Yo creo que lo primero de todo, cuando tienes una persona, da igual, aunque sea con otro problema, o con bebida, o con lo que da sea, igual, sí. Es decir, esto lo tengo yo y tenemos que asumirlo y tirar para adelante con él. Eso es el momento. En el momento. Ese es el momento, ¿no? Sí, porque si tú te tiras 10 años diciendo... Tengo este problema, pero no haces nada. Y lo ocultas. Y yo tengo mi... A lo mejor es egoísta, yo digo, yo no tengo tiempo para tener depresión. Para eso tienes... No, que no hay tiempo. No, yo no me puedo... Que eso es un lujo, vamos. Exactamente, claro. Yo me miro al espejo y digo, Paqui, tú no puedes tener depresión. No, ¿por qué? Porque eso es un lujo. No te lo puedes permitir. Porque si yo me pongo mala, ¿quién va a tirar de mí? Perfecto. Porque yo tengo que tirar... Además, los hijos, es como dice Lola algunas veces,
los hijos se dan cuenta que tú no estás bien. Y si tú no estás bien, ¿qué es lo que haces? Grita, chilla y ellos se dan cuenta. Entonces tú tienes que estar bien para que ellos no vean que tú estás mal. Y ellos tienen el apoyo tuyo. Si tú no estás bien, ¿qué hacemos? Visibilizar el problema, proyectarlo y intentar compartirlo y hacernos partícipes a todos de que hay gente con discapacidad, como queramos llamarle, gente con problemas, que son miembros de la sociedad y que por tanto son estamos todos en el mismo barco, ¿no? Por supuesto, estamos todos en el mismo barco. Cada familia, cada persona tiene su lucha. Nuestra lucha es esa, el sacar a nuestros hijos adelante, que se integren en la sociedad, que tengan cierta autonomía en la medida de lo que su propia dificultad les permita. Y bueno, pues la lucha de los padres es evidente, la lucha de los... hay que reconocer a la voz tanto de los terapeutas que están alrededor de nuestro hijo. En este caso, yo personalmente quiero agradecer tanto a cada una de las personas que componen esta asociación como a los cuatro terapeutas y a todos los voluntarios que están implicados en ella. Siempre hay alguna dificultad y siempre hay alguna, pero bueno, al final el proyecto en común es la asociación. Soy una piña. Y creo que merece la pena. Y claro, seguir luchando por el objetivo simplemente de una sonrisa, de un mamá o de un pequeño paso. Cuando tu hija se echó a andar ahí en el pasillo, ¿qué sentiste? ¿Qué? Mira, yo me quedé tan bloqueada y llevaba tanto tiempo... Lo ha escrito Paqui, pero tú no has dicho nada. Yo llevaba tanto tiempo esperando ese momento, sí, que cuando yo ese día la vi andar, aunque ya iba andando de la mano, y sí, cuando yo ese día se soltó a andar en el pasillo, yo no pude ni reír, ni llorar, ni... O sea, no, me quedé tan bloqueada. Al siguiente día fue cuando me vino la emoción. Cuando yo vi que eso, que mi hija, el andar, ese pequeño paso, que estuvo, bueno, pequeño paso, estuve ahí casi una hora andando. Claro. En 10 metros, para arriba, para abajo, 10 metros, estuve una hora tan bloqueada, al día siguiente fue cuando yo me di cuenta de que realmente mi hija había empezado a andar, era otro paso más superado. Perfecto. Y bueno, aunque el tema del lenguaje le cuesta, pues bueno, era otra pequeña ilusión. Y bueno, de eso vivimos, no de lo ilusiones. Por nada, ¿verdad? No, para nada. Un hijo, como cualquier madre, no lo cambia por nada. Bueno, pues aquí tenéis una clara demostración de un lema que ellos lo hacen gala de visiblemente de él, ¿eh? Y es que es importante sentir el problema. Incluso es a veces importante que nos compadezcamos de aquellos que tienen problemas o que lo sufren. Pero lo más importante de todo es hacer cosas por los que tienen problemas. Y ellos tienen un lema, en la hoja se me ha vuelto a caer, pero bueno, lo importante es que aparezca aquí. Hacer más que decir. Yo cuando lo he leído he dicho, esto sintetiza, resume con precisión lo que realmente pensáis y hacéis aquí. Hay algunas personas, te corto, ¿sí?, que dicen, tenemos que hacer. Y digo, no, tú tienes esa idea, tira para adelante con ella. Vale, pues eso, no tenemos que hacer, tenemos que decir menos y hacer más. Exacto. Y aquí tenemos un sitio donde efectivamente nuestro trabajo se puede canalizar perfectamente para ayudar a los demás. Muchas gracias. Yo no, ¿verdad? Me vas a perdonar, yo parece que estoy cogiendo mucha cámara, pero yo no puedo dejar de pasar la ocasión sin comentar al tema de, aparte del calendario y el tema del festival, invitar a todos los que nos estén viendo y la difusión de esto, la verdad que no ayudará. El festival, el 12 Festival de la Discapacidad, es para precisamente las personas que hacen este festival, son todas discapacitadas. Yo animo a todos a que vengan a verlo y vean que ellos son capaces de hacer todo lo que pone ahí, incluso de hacer una obra que se llame Perfección. Perfección. Aunque la perfección no exista, ellos son capaces de hacerlo. Hay una pasarela de moda, hay una cantante que es invidente, va a cantar, canta como los ángeles, además se llama María Ángeles. María Ángeles. Lole es también una niña con el síndrome de Down, también va a hacer una pasarela, que le encanta la ropa, le encanta la moda, le encanta...
la obra de teatro. Y también tenemos mañana, aunque no hemos hablado de eso, hace un momentillo hablaba con... ¿Sí? con mañana tenemos... hay tres coros de la comarca que van a colaborar con nosotros, y Adolfo también, que es un cantante de aquí de Baeza. Claro. Van a hacer un festival en la cofradía de la Santa Cena. Colabora en la Ruina de San Francisco también con nosotros, y este año, pues a las 8 de la tarde, también os esperamos para que vengan a ver lo que son capaces de hacer en estas fechas. Bueno, sobre todo dar un poquito de apoyo a las asociaciones como nosotros, que en determinado momento lo necesitamos. Bueno, muchas pues, gracias. Nada, vuestro tiempo, nuestro tiempo finaliza. Yo creo que ya hemos dicho mucho, podríamos seguir diciendo muchas cosas más, pero ahora es el momento de hacer más que decir, aquí en La Buena Gente con B de Baeza.